casi hago otro cambio. Bueno, pues gracias a Creative Mornings y a Carla por invitarme hoy aquí. Estoy muy contento, pese a los cambios de última hora. Hemos podido comprobar que cuando se quiere hacer algo hay que ser constante y que la vida a veces no te da muchas facilidades para hacer las cosas, pero que nos tenemos que adaptar con lo que tenemos. Queremos hacer una presentación hoy con el PowerPoint proyectado, no podemos, bueno, pues no lo hacemos. Y aprovecharemos la tecnología que se nos ofrezca para hacerlo. No sé cuánto tiempo, que era media hora presentación, bueno, todo, ¿no? Presentación, actividad. También habíamos pensado de hacer algo diferente, como es cambio. Tampoco no os voy a explicar todos mis cambios, porque igual os aburro. Pero bueno, lo que he descubierto con todos los cambios es que lo más importante es la actitud y cómo te lo tomas y cómo puedes disfrutar del camino, que constantemente estamos buscando objetivos, ¿no?, para entretenernos durante el camino, pero que si la actitud no es una actitud amable y asertiva, ¿no?, a la vez, pues nos cuesta mucho. Yo ahora, pues mira, he vuelto a Barcelona, hacía mucho que estaba fuera, y me dedico básicamente a acompañar a cambios, tanto a empresas, familias y a personas. Pero me gusta hacerlo no desde la palabra, aunque es importante, sino desde la acción y desde un poco vivir el momento y lo que se siente en ese momento. Entonces a Carla le propuse de poder hacer una experiencia diferente, que de aquí 2 minutitos empezaremos. Y si la tecnología se ofrece también, si no, ya nos inventaremos algo. Entonces, os hemos puesto al principio unas 3 preguntas, que no sé si todo el mundo ha utilizado el POSIT. ¿Todo el mundo ha cogido el POSIT? Vale. ¿Alguien no? Bueno, mientras estoy explicando, os podéis levantar y hay como... hay 3 preguntas que hay que coger el POSIT y apuntarla, ¿vale? Y luego haremos una experiencia con eso. Antes de venir aquí me estaba preguntando qué era lo más importante de un cambio, para qué servían los cambios. Y la pregunta que me vino, ¿por qué hacemos los cambios? ¿Para qué queremos hacer los cambios? Que a veces el cambio te obliga a cambiar y a veces eres tú que quieres hacer el cambio. Y os quería preguntar, que levantaran la mano aquellas personas que les gusta fluir y no se proponen el cambio, y aquellas personas que les son constantemente, están buscando un cambio, un objetivo, estar activas. Entonces, primero que levanten la mano los que son pro cambio, es decir, que están predispuestas a cambiar, a decir todo sí y que todo está bien. ¿Quién está abierta al cambio? Todo sí, ¿eh? Todo vale, ¿eh? Aunque se te rompa el coche, la rueda, dices, será por algo, es una señal del universo, me tengo que quedar aquí y no tengo que hacer nada y hoy día libre. Esto es abierto a todo sí, ¿quién hay? Bueno, ahora hay menos, ¿eh? Lo de la rueda no ha molado mucho. Bueno, y también quería saber, y para cómo está el plató, ¿qué os preocupa más, el cambio personal o el entorno? ¿Cómo cambia el entorno? ¿Quién está más centrado en el cambio personal? ¿Y gente que está más enfocada al exterior, al cambio externo? Vale. Es muy importante darse cuenta que el cambio personal afecta al entorno también. Nuestras acciones, han dicho japonés, que no sé cómo voy de tiempo, un dicho japonés que dicen que todos estamos conectados con un hilo rojo y que las acciones de una persona pueden afectar a otra comunidad que aunque no esté en el mismo lugar. Y esto conectando con la física cuántica y el concepto del holístico, que en función de cómo estemos nosotros y cómo actuemos, pues el entorno reaccionará en función de nuestros actos. El primer ejercicio o juego que os quería proponer es que nos levantáramos todos. Yo ya estoy levantado.
Y, jolín, cada vez hay más gente. Ahora pondré una música y como veis, estamos en un sitio bastante especial donde hay una exposición de constelaciones. Me ha venido la película de que cada uno estamos viviendo en una constelación y que cada vez en nuestra vida, o los que creen en reencarnaciones, pues venimos a hacer un paseo por cada estrella y a llevarnos algo. Entonces voy a poner una música y os invito a que os dejéis sentir la música y os acerquéis a aquella obra que os sintáis más identificados. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es fácil, ¿no? ¿Entendido? Nos ponemos mirando a la obra si la hemos encontrado. Podemos ir probando, igual hay una que nos gusta mucho y hay otra que... Ah, pues mira, esta está mejor. Miramos alrededor, podemos probar otra. Nos acercamos a la obra, nos ponemos a un metro de la obra. Contamos los puntos que hay. Y miramos si dentro, los que estamos mirando esa obra, coinciden con los puntos que hay. Si hay cinco personas, si hay cinco estrellas. Si hay cuatro personas, si hay cuatro estrellas. Si hay dos personas, si hay dos estrellas. Ahora cerramos los ojos todos. Cerramos los ojos y nos imaginamos que somos una semilla. ¿Dónde está esa semilla? Si está en un terreno húmedo, si está en un terreno rocoso, si hace frío o hace calor. Si están brotando raíces o está esperando. ¿Cómo serían esas raíces? Si la semilla ha sufrido mucho, si tiene alguna fisura, y nos damos cuenta que en esa fisura también nos ayuda a que salgan las raíces. ¿Qué tiempo hace? Hace sol, hace frío. Y si queremos salir de la tierra o estamos cómodos allí, damos gracias a la tierra que nos está alimentando lo mejor que ha podido. A veces con abundancia, a veces con escasez. Y poco a poco vamos levantando los brazos como si fueran las hojas y las ramas que van creciendo.
Si lo sentimos, vamos subiendo poco a poco. O estamos bien tal como estamos. Escuchando la naturaleza de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Vamos inspeccionando el alrededor nuestro, si hay otro árbol. Abrimos los ojos poco a poco. Ahora nos cogemos de las manos de la gente que está mirando el mismo cuadro, si queremos, si no también podemos observar. Si podemos y el espacio nos lo permite, hacemos un círculo. O si queréis acercaros, ahora que estáis cogidos, entrar en las zonas que están más libres, si queréis, lo que sintáis. Queréis presentar, os presentáis. Importante mirarnos a los ojos también, que es una cosa que nos olvidamos. Hablamos mucho. No nos miramos a los ojos, no sabemos quién somos, porque no nos miramos reflejados en el otro. A veces hay encuentros que son difíciles de que se muevan porque nos encontramos y nos quedamos en el mismo sitio, con los mismos objetos. También nos podemos mover si se quiere, si alguien lo propone. A veces siempre hay uno que dice, bueno, vamos por aquí, y los otros tienen que seguirlo o no. Buscar un sitio que sea cómodo para vosotros. Buscar un sitio que sea cómodo para el grupo. Para el grupo del que está cogido. Ya. Ahora. Uy, esta constelación era potente. No sé si tenéis. Si aún tenéis los post-its encima o los tenéis en el lugar de. En el lugar, si queréis, no vayáis a buscarlo. Os invito que de forma grupal cada uno haga una ronda y comparta con el grupo una de las tres cosas que ha puesto, cuál ha sido su mejor cambio, cualquiera de las tres cosas. Que empieza uno, por ejemplo, y va haciendo la ronda y lo comparte, ¿vale? A ver si al grupo le sirve. Nos vamos acercando aquí al centro, vamos a intentar hacer un círculo dentro de otro círculo porque si no, no cabremos. Un círculo interior y otro círculo exterior. Los que vais viniendo ahora, entrar dentro del círculo. Vale, va. Miramos al que tenemos delante, ¿eh? Esto va a ser difícil, el círculo de dentro tiene que elegir el sentido y el de fuera el contrario. Y tenemos que girar. We'll be right back.
el círculo de dentro empezará a girar y los de fuera giraremos al revés, poco a poco, ¿vale? Poco a poco, escuchando la música, ¿eh? No, no el tiki tiki. Poco a poco, no hay prisa, ¿eh? Escuchamos la música, sentimos los pies en el suelo, miramos a los que se nos van cruzando, les saludamos. Ahora intentamos no hablar, ¿eh? Ahora sin hablar. Ahora sin hablar. Y a ver si hay alguien que se anima a saltar un poquito. Los representantes de cada grupo que quieran compartir su experiencia. Espera, que baje un poquito el volumen, que se escuchen. Que te escuchen todos, ¿eh? Di tu nombre y lo que ha salido en el grupo. Sí, una frase, una palabra. ¿Cómo te llamas? Cristina. Más fuerte. Cristina. Vale. Los descubrimientos sería la palabra que nos representaría mejor. Vale. Vale, ya voy yo. Lo que hemos hecho para cambiar y mantener el cambio, motivación, por interna y superación, la capacidad de ir, bueno, saltando los obstáculos. Vale. Pero la idea y la emoción que nos transmitía era la fuerza. Inicialmente yo nos hemos dispersado entre dos cuadros o tres, que son los tres superiores de ahí. Y por comentar los dos más significativos, los dos negros. Uno, veíamos una casa muy clara, que a la vez no estaba muy firme, estaba ahí como volando, haciendo raíces. Y en el otro negro sí que había como un proceso de cambio, algo que se estaba gestando y que iba a terminar en algún momento, que no iba a volver a estar así nunca más. ¿Y la frase o la palabra que englobas? Hablamos bastante de los miedos, ¿por qué no cambiábamos? ¿Y el miedo era una barrera, puede ser, o era un motivador? Sí. Ambos. Gracias. ¿Tienes tu nombre? ¿Tu nombre? Maite. El cuadro es de la esquina, desde el perfil, y veíamos muy claramente como un camino, un viaje, que titubeaba a veces, que buscaba focos de atracción en otros puntos, donde no seguía un camino recto, y veíamos como que al principio igual ese titubeo era más fuerte y después encontramos la forma de seguir hasta la meta de una forma mucho más clara y limpia. Muy bien, gracias. ¿Quién falta? Luis, y el grupo estaba por el cuadro. Y bueno, básicamente entre miedo, responsabilidades y desorden, la solución un poco era el ahora, ¿no? Estar presente en el momento. Esa ha sido la conclusión. ¡Yeah! Estábamos las tres chicas, un grupo pequeñito, mirando este cuadro. Creo que tampoco hemos analizado mucho la obra, hemos
aportar un poco más de lo personal, y la conclusión sería pues la palabra acción. Muchas veces tenemos todos los conceptos todavía bastante claros, pero la acción y tomar la rienda hacia la acción es la actitud, ¿no? Yo soy Gerard y nuestro padre era ese de la esquina, y viendo un poco la, digamos así, para los chicos jóvenes y la, pues, la posición de la del cuadro, pues, la palabra hemos querido más a la teta de ilusión a todos para hacer el cambio y nos votamos. Nosotros, en realidad, nos hemos puesto delante de este cuadro, pero no hemos hablado de él. Eso creéis vosotros. Sí, porque ahora hemos encontrado conexión, hemos respuesto a la primera pregunta y hemos visto que lo más importante es la intuición. La intuición como entendida como ese conocimiento interior más íntimo que no responde a razón, sino, bueno, lo tienes que seguir porque eso es, ¿no?, tu verdadera... Bueno, tu camino, la intuición, que se valora poco y se tiene que valorar mucho. Y entonces nos hemos dado cuenta que es la osa mayor. Menor. Hay menor. Que yo pues, que no puede ser. Que marca el norte y que es la estrella más luminosa del cielo. En mi grupo nos hemos pasado muy bien con la tecnología. Y yo diría la palabra que me ha unido ha sido la gratitud y la confianza también. Muy contento de estar aquí con vosotros y poderos mirar a los ojos. Muchas gracias.